Si has passat pel mercat de Cullera Nadal, de segur no has pogut evitar acostar-te al jardí per veure de prop les activitats entorn del circ de les que tots podem gaudir. Especialistes arribats de tot el món fan les delícies dels més menuts que arriben als racons dels jardins del mercat per tal de meravellar-se amb totes les activitats. Molt bonico, molt bé, sí. Què és el que més t'ha agradat? El que més m'ha agradat ha sigut quan s'ha posat a fer malabars en les... Amb les masses. Sí. Y bueno, soy artista de circo y bailarín y me dedico, bueno, a hacer espectáculos de calle, a hacer espectáculos de sala y talleres de circo y danza urbana, que es a lo que más hago. ¿Cómo es? Cuéntanos un poquito la acogida de los niños cuando de repente te plantas aquí y empiezas a sacar todo tu arsenal, ¿no? Bien, bien, la verdad que muy bien. A ver, al final son un montón de niños y vengo con un montón de juguetes para ellos que no saben ni para qué sirven en realidad. Pero muy bien, al final la curiosidad está de probar todo, a ver qué haces, qué sirve. Y al final yo no dejo de ser un niño grande, entonces nada, me paso muy bien con ellos, la verdad, dando talleres. Que no se tiene que perder, ¿no? Un poquito claro. Esa... Totalmente, totalmente. Lo llevo en mi espectáculo también, prácticamente el de sala sobre todo, habla sobre eso, sobre no perder el niño que te lleva interior y el valorar también a los artistas y demás, entonces como que sí, machaco mucho eso. El circ y l'art, dues disciplines que no haurien de ser només protagonistes en Nadal. Al final, vivir del arte es un arte, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos a lo que nos pida el lugar. En este caso, por ejemplo, en Navidades aquí hemos estado haciendo talleres y espectáculos de calle por la tarde, que esta tarde tenemos un cabaret. Durant cada dia de Nadal, tot aquell que s'apropi als jardins del mercat de Cullera tindrà la possibilitat de veure actuacions d'allò més interessants, com ara actuacions de circ, acròbates, malabars, inclús de poesia a la carta.